Gloria al Señor, Dios nos bendiga. Sean bienvenidos a la casa del Señor una vez más. Cada uno de ustedes, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a estar orando, pidiendo al Señor que Él nos acompañe, que Él esté presente, que estamos aquí, que los que están llegando, que la misericordia y el amor del Señor esté con nosotros. Amén. Vamos a estar orando, incline su rostro al Señor y estaremos orando. Luego estará nuestro hermano Pablo Valdés dirigiendo los cánticos. Amén. Que la gracia del Señor nos acompañe y nos bendiga el Señor a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, bondadoso Dios, estamos aquí una vez más presentándonos, Señor, viniendo ante Ti, Padre amado, con sacrificio, Señor, con tantas cosas, Padre Santo. Pero estamos aquí, Señor, por el único deseo de encontrarnos contigo, Señor, de encontrar el tesoro escondido, la perla de gran precio, Padre Santo. Señor, bendice este servicio, este culto en esta tarde, Señor. Que la gracia, la misericordia de Jesucristo una vez más, Señor, esté con nosotros, Señor. Tú, Señor, como el autor y el dador de vida, seas bienvenido a este lugar, Padre Santo. Tú traigas gracia, traigas misericordia a nuestro corazón, Señor. Bendice al predicador, Señor. Señor, que venga a este lugar cuando le toque, Señor. Amado Dios, y sea una rendición completa de su corazón, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ser bendecidos, Padre Santo. Ayuda a nuestro hermano, Padre, el que dirigirá el cántico también, Señor, a nuestras hermanas en la música, Señor, a cada uno, Padre Santo. Desde allá atrás hasta acá adelante, Señor, cada joven, cada niño, Señor, cada anciano, Padre Santo, cada uno de nosotros podamos rendirnos a tu presencia, Señor. Quitar, despojar de nosotros, de nuestras mentes, de nuestros corazones, toda incredulidad, Padre Santo, todo lo que pueda impedir, Señor, recibir tu palabra, Señor, recibir el beneficio de tu palabra, Padre Santo. Estamos aquí una vez más, Padre amado, esperando que tú tomes control de cada uno de nosotros, Señor. Bendice a los hermanos, bendice a la iglesia local, cada uno de nosotros, pastor de este lugar, Señor, y a cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre. Le damos a ti la honra, la gloria, Señor, y la alabanza, Señor. Queremos comenzar a abrir este culto en el nombre de Jesucristo, Señor, esperando que todo demonio, todo espíritu salga de este lugar, Señor, y que solamente tu Espíritu Santo, Señor, pueda pasear por este lugar, Señor, y pueda encontrar corazones dispuestos, Señor, corazones rendidos a tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, úngenos con el poder de tu palabra, Padre Santo. Gracias te damos a ti. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre glorioso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Gracias, Padre. Dele un aplauso al Señor. Más grande que el templo.
está aquí. Uno más grande que el templo está aquí. Rey de reyes, Señor, Señor de señores, mi Dios. Uno más grande que el templo está aquí. ¿Quién es el Rey de gloria? Está aquí. ¿Lo cree usted en esta noche? Sí, Señor. ¿Quién es el Rey de gloria? Está aquí. Jehová el fuerte y valiente, el poderoso en batalla, el admirable y bendito Señor Jesús. Simeón lo tuvo en sus brazos y se gozó. Isaías cayó como muerto cuando le vio. Toda la tierra está llena de su poder y su gloria. Uno más grande que el templo está aquí. ¿Cuántos adoran al templo y no al Dios del templo? Mire qué precioso. ¿Cuántos que saben que vive y está despierto? Pero ese no es usted en esta noche. Ábranse puertas eternas, que entrará el Rey de la gloria. Uno más grande que el templo está aquí. Más grande que el templo está aquí. Dele la bienvenida, levante sus manos, dígale sí, Señor. Uno más grande que el templo está aquí. Rey de reyes, Señor, Señor de señores, mi Dios. Uno más grande que el templo está aquí. ¿Quién es el Rey de gloria? Está aquí. Adore a su Dios, sí, Señor. ¿Quién es el Rey de gloria? Está aquí. Jehová el fuerte y valiente, el poderoso en batalla, el admirable y bendito Señor Jesús. Dele un aplauso al Señor, dele la bienvenida a Él en esta noche, aleluya. Oh, sí, Señor, hay uno más grande que el templo en nuestros medios, amén. El Salmo 100, verso 4 y 5 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a entrar por sus puertas con acción de gracias. Amén. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios
su presencia. Oh, no seas escaso en esta noche. No seas escaso en adorar. Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga y darle la gloria. ¿Hay alguien que quiere darle gloria en esta noche? Bienvenido, estoy feliz de que esté aquí en esta noche. Sí, Señor. Shalom, shalom, novia de Cristo. Este es el año. Este es el año del jubileo, donde el ciego verá y el cojo caminará, donde el Señor traerá liberación. El jubileo ya está aquí. Shalom, 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 novia de Cristo. Aleluya, gloria al Señor. ¿Está usted contento de estar en la casa del Señor en esta noche? Tome asiento unos segunditos, Dios les bendiga. Saludamos a los hermanos que nos visitan, amén. Y tenemos algunos especiales, amén. Vamos a hacer pasar a nuestros hermanos del Tabernáculo Los Olivos, amén. Mientras van pasando, el pastor Kevin Quiroga puede venir y saludar a los hermanos. Amén. Para que le conozcan, para que dé unas simples palabras. Mientras el Tabernáculo Los Olivos va pasando para cantar su especial. Señor Jesucristo lo bendiga, Señor. La gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Estamos agradecidos al Señor, hermano, por ser partícipes, hermano. Amén. De esta fiesta, hermanos, de aquí, del Tabernáculo Dios en Cristo, hermanos, amén. Cuánto está contento de estar aquí, hermanos, amén. Yo estoy contento, hermano, porque podemos estar junto a nuestro hermano Braulio, hermano, aprovechándolo, hermanos, amén. Aprovechando a nuestro hermano Juan, junto a nuestro hermano, ¿verdad? Jorge Flores, hermanos, amén. Nuestro hermano Miere, que lo va a traer la palabra, hermano. Realmente el día de ayer lo gozamos en la palabra del Señor, hermanos, amén. Y hoy día también estamos con esa expectativa, hermanos, de poder, hermanos, gozarnos en su presencia y en su palabra, hermanos, amén.
Y aquí este lugar que Dios nos ha dado, hermanos, amén. Como dije una vez, hermano, este es el palomar de Dios, hermano. Todo aquel que tiene un espíritu de paloma y sabe dónde está el hogar, hermanos, amén, viene y desciende a este lugarcito, hermanos, amén, para escuchar la palabra del Señor, hermanos, amén. Porque la paloma no tiene hiel, hermanos, amén. Ella no come algo putrefacto, hermanos, amén. Ella come tan solo verdadera comida, hermanos, amén. Porque ella no necesita hiel, hermanos, porque no le llama la atención eso, hermanos, amén. A ella tan solo le llama la atención la verdadera comida, hermanos, amén, que uno necesita, la cual es la palabra de Dios, hermanos, amén. Y para eso estamos aquí, hermano. Dios bendiga esta iglesita, hermano. Dios bendiga este aniversario. El que el Señor Jesucristo, hermanos, amén, pueda añadir de sus bendiciones aquí. Y mi gozo sería, hermanos, que ellos sigan muchos años más, hermano, predicando la palabra, hermanos, amén, y recibiendo todo aquel que venga, hermanos, con necesidad, afligido, abatido, hermano, que aquí sea un puesto de avanzada para ellos, hermanos, amén. Ese es mi deseo en mi corazón, y un gran Dios los bendiga para todos, hermanos, amén. Oh, gloria a Dios, hermano. Amén. ¿Pueden cantar, hermano? Dios nos dice sin temer, ya al enemigo debemos vencer. Por eso unidos por la cruz, somos soldados de Jesús. Un soldado yo soy.
a Dios, aleluya, sí Señor. Gloria sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Nuestras hermanas de Tupungato, amén. Y van a pasar a cantar. ¿Están aquí las hermanas? ¿No? Después. Ah, bien. Entonces va a pasar nuestro hermano David. Hermano David, Sardinas. Pasa mi hermano David a saludar a los hermanos, Pastor David Sardina, y también ahí nuestro hermano va a presentar a las hermanas que van a pasar a cantar el especial. Dios le bendiga, hermano David. Dios les bendiga, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Es precioso estar en este lugar junto a los santos, compartiendo en esta tarde. Y bueno, algunos de los no hemos podido llegar todos, pero algunos estamos aquí, y los que no están envían sus saludos. Recíbanlo en el nombre del Señor Jesucristo. Saludamos también a nuestro hermano Braulio. Dios te bendiga mucho, hermano Braulio, y que Dios te siga prosperando. Un pastor anciano, y la verdad es un ejemplo, porque a pesar de todo está aquí, amén, y estaremos hasta el final, amén. Algunos van finalizando, otros vamos comenzando, amén. De todas maneras estamos sirviendo al Señor, amén. Damos gracias al Señor. Y bueno, quiero saludarles con una escritura, el libro de Hebreos, capítulo 11, para la gloria del Señor. Es una escritura que estaba predicando allí en la iglesita. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. El profeta dice que las cosas naturales tipifican las cosas espirituales. Amén. Así que todo lo natural proviene de lo espiritual. Amén. Así que si había una carreta y un caballo, luego después vino el automóvil, luego el avión, el transbordador. Es lo último que hizo el hombre. Amén. ¿Y qué será para nosotros, hermanos? Amén. Tuvimos una edad de carreta y caballo, una edad del automóvil, una edad del avión, pero hoy nos toca subirnos al transbordador. Estamos de regreso a casa, hermanos. Así que los animo con todo el corazón. Dios les bendiga. Subamos a esa cápsula, a Jesucristo, la palabra revelada. Amén. No hay otro lugar más seguro. La cuenta ya está en una cuenta regresiva, hermanos. Dios les bendiga. Ahí los jóvenes tienen un especial. Los jóvenes de La Favorita de Mendoza y los jóvenes de Ugarteche tienen un especial. Pueden pasar y cantar el especial con toda la fuerza de la juventud. Luego después tenemos un especial de una hermana de Tupungato. Allí también estamos trabajando. Aquí están las hermanas de Tupungato, nuestra hermana Iris, nuestra hermana Alejandrina, ahí nuestra hermana Ana y nuestra hermana Liz, y también nuestra hermana Roxana, que está allí apoyando esa causa. Amén. Luego después hay un especial de los hermanos de Tupungato. Thank you.
Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Sí, Señor. Hay un aleluya en sus labios en esta noche, sí, Señor. Oh, pueblo de Dios, no desmayes, sigue adelante en pos de Él. Oh, gloria al Señor, amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor, amén, también. Nos visita el pueblo de Huarteche, nuestro hermano Santo. ¿Anda usted, hermano Santo, solo en representación? Amén, pase a saludarnos, Dios les bendiga. Amén. Damos un aplauso para nuestro hermano Santo. Amén, que está. Gloria al Señor. Un saludo para los hermanos, Dios les bendiga. Aleluya, Dios les bendiga. Dios les bendiga en esta tarde. Estamos contentos de poder estar aquí, de poder ser parte de este compañerismo y poder estar aquí para oír y escuchar su palabra. Así que Dios les bendiga mucho. Gracias por la invitación. Creemos que en esta noche, en esta tarde, Dios nos va a hablar a nuestros corazones. Creemos que el Espíritu Santo está aquí en esta noche porque creemos con todos nuestros corazones. Hay un mundo allá afuera que se hunde cada vez más, pero hay un pueblo aquí que está sentado en lugares celestiales. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. ¿Cantamos? Bendecido. ¿Se siente usted bendecido? Bendecido. Cada día de mi vida soy hoy bendecido. Al levantarme en las mañanas y en las noches al dormir, bendecido. Soy bendecido. Mientras pasa nuestro hermano Jorge Flores, salude a los hermanos. Soy feliz. Soy feliz. Hay algunos que no lo van a ver. El día de mañana. De mi vida, soy muy feliz. Al levantarme en las mañanas y en las noches al dormir, soy feliz. Soy muy feliz. Amén. Tomen asiento, hermano. He perdido mi Biblia ayer, no sé dónde la dejé. Así que los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que su gracia, su amor, nos sea ayudándonos. A ver, todos estos jóvenes aquí adelante. A uno le trae recuerdo porque Dios me llamó a los 18 años a su evangelio, y antes de entrar a una iglesia, Dios me permitió conocer a mi esposa. Estábamos en un taller de mimbres cuando ella llegó a lavar, y yo andaba muy desilusionado. Y al verla, sin decirle nada a ella, dije en mi corazón, ella va a ser mi esposa. Luego empezamos a conversar. Me di cuenta que venía muy enredada, tenía problemas que arreglar. Le dije, bueno, lo arreglamos, lo solucionamos y luego te casas conmigo. Y como yo era joven, mi hermano tenía cara de niño, no me daba boleto. Se reía. Y doy gracias a estos jóvenes, que Dios les ayude para que antes que busquen el mundo, busquen a Dios. Y si están solteros, que sea Dios que le revele su esposa. Porque cuando Dios me reveló a mi esposa a los 18 años y a los 19
me casé con ella. Hoy día ya enteré 55 años de matrimonio. Así que le doy las gracias, le doy la gloria, le doy la honra, porque cuando Dios nos muestra nuestra esposa, aunque ella tenga fallas, errores, vamos a estar pensando, Dios me la mostró. Y Dios la convirtió en el año 76 para que llegara al Evangelio. Y doy gracias al Dios de la gloria porque Dios me dio 8 hijos. Tengo 6 vivos y hasta el día de hoy puedo decirle, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces todos estos jóvenes que cantan, no vengan solamente por cantar. El cantar es bueno, el alabar es bueno, pero busquen a Dios con todo su corazón para que Dios haga un sello en su alma. Amén. Porque el camino que tenemos que recorrer y que nos queda aquí en esta tierra, quizás yo no lo sé, no lo puedo predecir, puede que nos quede 1 año, nos queden 10 años, nos queden 20, eso no lo sé. Muchos conjeturaron en un momento determinado que con Hillary Clinton todo se terminaba. Hubo ministros que me preguntaron qué pensaba de esa posición y le decía yo que todavía no veía que era el tiempo que ellos pensaban que todo iba a terminar. Y ahora salió la Kamala Harris, estaba en Estados Unidos, allá ministros predicando sobre los acontecimientos, sobre la sexta visión. Y quiero decirle a todos ustedes que muchas veces el hombre se adelanta. Pero que Estados Unidos está siendo gobernado por una mujer, no solamente Estados Unidos, sino al mundo entero. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que Estados Unidos es la que le tiene que dar el poder a la bestia? El poder político y el poder religioso va a ser dado a mamá Roma y la cosa se hace. Pero mientras no llegue esa hora, tenemos que estar creyendo que Dios nos tenga a nosotros aquí en esta tierra aparejados. Amén. Que ayer un hermano o una hermana de los que no están aquí escucharon el mensaje de Apocalipsis capítulo 7, verso 9 en adelante, que de dónde venía esta novia de la gran tribulación. Y el pensamiento de esta edad en la que estamos viviendo, todos piensan que la novia es de esta edad. El pensamiento es de que partió y de que se abrió la puerta en Hechos 2:38, Dios está llamando una novia para su nombre. Y de entre todas las edades, el párrafo 100 del primer sello, Dios va a sacar una novia de estas 7 edades. Lo que no pudo vivir Esmirna, lo que no pudo vivir Éfeso, lo que no pudo vivir Pérgamo, lo que no pudo vivir Tiatira, Filadelfia, Sardis, Laodicea, estamos obligados por Dios que tenemos que vivir la porción que ellos no vivieron. Porque el menú que Dios ha dado para usted y para mí no es de un plato, no es solamente nacer en el reino, no es solamente nacer en el reino. Los hermanos unitarios le hicieron una campaña al profeta y el profeta de la edad subió adelante, un hermano metodista, pentecostal, y los hermanos unitarios dijeron, ¿por qué el profeta, si están
consagrado, tantas visiones que ha tenido, ¿por qué subió ahí un buitre? No, le dijo, ese buitre es nacido de nuevo. Amén. Entonces, muchas palabras, nosotros los ministros viejos, ya yo estoy terminando mi carrera, los ministros viejos y los nuevos que ojalá no cometan los errores que nosotros cometimos. Hay 7 edades. Y la edad de Lutero, aunque cometió terribles problemas Lutero, pero hay una novia de esa edad. Porque Sardis significa los escapados. Ellos escaparon de la mera presión de la edad de Tiatira, de Roma. Y Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y de 7 edades, la última edad, fuera de la Odisea, es la novia. Estamos en la Odisea, pero no somos la Odisea. Porque Dios nos ha sacado afuera, a un lugar secreto. Y estamos alimentándonos de la palabra, deseando cada día ser mejor. Los hermanos ministros que están aquí en esta tarde, les tengo que decirle, el peor error que puede cometer un hermano ministro es creerse el que es pastor de la iglesia. Porque el verdadero pastor es el Espíritu Santo. El peor error que puede cometer un ministro es que, hermano Valdés, yo creo que tú eres pastor. Y hermano Valdés, él cree que es pastor porque se lo dijo un ministro, pero no se lo dijo Dios. El hombre tiene una ocasión para ver que este hermano puede tener ciertas cualidades, califica por esto, pero ahora esperemos lo que Dios va a hacer. Yo comencé a pastorear la iglesia en el año 79 y luego trabajar en el campo, trabajar en agua hasta aquí, mi hermano. Trabajé 30 años en agua, segando totora o batro. Y les quiero decirle estas palabras. Estando el año 79 en los cañones o en las quebradas de Noviciado, vino una luz así. Yo estaba orando, Señor, el hermano me ha dicho que me haga cargo de Carrascal. Yo no quiero desobedecer a mi hermano anciano, pero quiero que tú me digas si califico para ser ministro. Me dijo una voz vino a mi corazón, me dijo, te voy a visitar esta noche. Ay, estoy loco, porque dormía debajo de un espino. Esa es la cama que yo tenía. La comía y toda la ponía en tarros tapados por los ratones, por las lauchas, por los pájaros, por todo. Entonces, en la noche, de repente mi hermano me encuentro que estoy arriba del espino. ¿Cuántos saben lo que es un espino? El mejor carbón que se saca, mi hermano. Entonces, arriba del espino había una luz así, hermano, de todos colores, refulgeaba. Y miraba esa luz abajo y yo me veía que estaba durmiendo. Y mientras me veía que estaba durmiendo, algo de, no sé cómo explicarle, pero me encontré que esa luz estaba en mi corazón. Lloré como niño esa noche, mi hermano, porque Dios me había visitado. Pero su siervo dijo,
Porque si hay una señal, detrás de la señal hay una voz. Entonces, en la tarde del día jueves, buscando leñita a mi hermano para hacerme la comida y dejarla lista para el otro día, le dije: Señor, me visitaste, me hablaste, pero, o sea, no me hablaste. Quiero que tú me digas que, bueno, si voy a hacerlo o no voy a hacerlo. Y una voz tronó, mi hermano. Digo, predica mi palabra. Esa voz no me dijo que iba a ser pastor, que iba a ser misionero, que iba a ser evangelista, que iba a ser profeta, que iba a ser maestro. Y de ese día trabajé más que nunca. Trabajé con una iglesia que comenzamos con un hermano y hoy día ya está más grande. He trabajado en el país y en algunos países, como también me permitió trabajar aquí, como misionero, haciendo la obra de misionero. Dios puede hacer mucho en un hombre cuando se entrega en las manos de Dios. Y no cuando se cree que es misionero o se cree que es apóstol, es la misma palabra misionero, o se cree que es pastor y se cree el hoyo al queque y no pasa nada por él, sino, bueno. El verdadero pastor de mi alma, de mi hermano, de suya, es Dios. Y cuando a Dios lo ponemos en primer lugar, a Dios le encanta que sus creyentes pongan a Dios por delante, en primer lugar. No le quiten la preeminencia, no le quiten la autoridad, porque amarás a tu Dios de todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Le quiero decirle esta tarde a todos ustedes, hasta el día de hoy trabajo en la obra misionera, trabajo sacando literatura, sin pedir plata a nadie, Dios me ha dado. Amén. He ayudado a otras iglesias hermanas, sé que no he sido yo, ha sido Dios en mí. Amén. La obra no es de un hombre, la obra es del Espíritu Santo. Yo no soy el hijo del hombre, dijo el profeta. Ustedes saben que yo nunca he sanado a nadie. Yo en otro mensaje dice: yo nunca he discernido a nadie. Porque él se paraba. Y el gran Dios que estuvo allá con Melquisedec, está aquí parado, decía: persona, tanto tiene esto, esto, pero no era él. Era Dios revelándole. Él nunca creyó que era. Él siempre, en mensaje que usted lea, que Dios me ha dado la oportunidad del año 72 hasta hoy día, estar leyendo, yo he visto en todos los mensajes, siempre Él está dando la gloria al Señor Jesucristo. Porque sin Él no somos nada. Así que los jóvenes que están aquí en esta tarde, recuerden esta expresión. El joven, como tengo una palabra media chilena, se cree muy canchero. Muy... Él la lleva, es más grande. Cuidado, para que tú andes derecho, Dios te pone un buen viejo al lado. ¿Ah? Y dijo el Señor: mi yugo es fácil. ¿Sabes lo que es un yugo? Aquí estamos con el hermano Valdés,
Los ponemos el yugo, las coyundas, ya el viejo y el nuevo. Vamos caminando. El nuevo tiraba ya. No, el viejo parado. Vamos, vamos, vamos. No lo deja hacer al nuevo lo que quiere. Hasta que entra. Porque el nuevo siempre quiere hacerlo a su manera. Tiene idea de otro. Pero tenemos que sujetarnos a la palabra. El buey viejo aquí es la palabra. Amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Dios le bendiga a todos, mi hermano. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Qué buen saludo, amén. Qué buen consejo para atesorar en nuestros corazones. Nos ponemos de pie. Vamos a alabar al Señor para dar paso a la palabra del Señor. Ya tuvimos una pequeña entrada. Ahora viene el plato también, fuerte también, amén. ¿Está usted preparado para esto? Nuestro hermano Carlos Mieres, misionero, quien está ahí en el Tabernáculo Rosa de Sarón, amén. Está trabajando ahí con ese pequeño grupo, nos estará trayendo la palabra del Señor en el día de hoy, amén. Mientras cantamos esta hermosa alabanza, soy un milagro. Nunca que pudiera impedir el nacer del sol y la esperanza, y no hay problema que pueda impedir el amor de Jesús para ayudarme. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darme vida, ese río que emana de la cruz al lado de Jesús. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darme vida, ese río que emana de la cruz al lado de Jesús. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, sí Señor, aquello que parecía no tener salida, soy tu milagro, úsame, yo quiero servirte, sí Señor, úsame, soy tu imagen, úsame, yo quiero servirte. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro. Gloria a Dios. Gloria al Señor.
¿Tiene prendido? Gloria al Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Los saludo en el nombre glorioso. Tomen asiento un ratito para saludarlos. Estamos contentos, agradecidos de poder estar en esta hermosa fiesta, mis hermanos. Que Dios bendiga a nuestro hermano pastor Braulio Cortés, su hijo, nuestro hermano Juan Cortés, en este aniversario número 24, que estamos acompañando a nuestro pastor Flores, que hemos estado, amén, bajo su ministerio desde que Dios me llamó a los 7 años, y tenemos este privilegio de estar trabajando juntos, amén, ahora colaborando en la obra misionera en el sur de Chile. Amén, ahí estamos trabajando con Lanco y de ahí nos movemos a varios lugarcitos y Dios añadiendo, amén, a los que han de ser salvos, amén. Porque su palabra dice, nada es el que siembra ni el que riega, más Dios el que da el crecimiento. Y amén, también dar gracias a Dios que nos permite ser parte, amén, de esta fiesta, de estos creyentes acá del otro lado de la cordillera para nosotros, ver que hay varios tabernáculos, varios hermanos, amén, así que eso nos da ánimo de que se está cumpliendo el objetivo de este mensaje, que es un rebaño y un pastor, amén. Y ese pastor es el Espíritu Santo, a quien ustedes han venido a ver, a oír, porque han venido pidiendo voz de Dios y no de hombre, amén. Y que Dios pueda usar este vasito para la honra y la gloria del Señor Jesucristo y para que ustedes puedan ser alimentados, fortalecidos, animándonos los unos a los otros en estas promesas, sabiendo que nadie es más grande que el otro, el único grande es nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora este Señor Jesucristo dice, no tiene más pies ni más manos que las suyas y las mías, y Dios nos ha llamado a ser parte de esta obra gloriosa. Así que Dios me los bendiga, gracias por estar aquí, por haber venido a esta fiesta, porque es la fiesta de permanecer 24 años de nuestros hermanos, en las luchas, en las altas, en las bajas, hermano, es solo la gracia del Señor Jesucristo. Amén, que mis hermanitos, amén, puedan permanecer, que un creyente pueda permanecer un año más creyendo esta promesa, es solo la gracia del Señor. Amén, se merece Dios un aplauso entonces por lo que Dios está haciendo aquí, por lo que Dios seguirá haciendo en cada lugar, en cada rincón donde se esté predicando este mensaje, Dios lo va a respaldar. Nos ponemos de pie y entramos entonces a esa palabra gloriosa y maravillosa. Con la ayuda del Señor vamos a ver, amén, permaneciendo con el plan original, él, su palabra. También los hermanos de Lanco les mandan cariñosos saludos y se lo entregamos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos al libro de Judas. Judas, vamos a leer el verso 3. Y que Dios nos sea guiando y usted en la puntita ahí de la silla de la banca pidiendo voz de Dios y no de hombre. Amén. Él sabe su necesidad, Él sabe mi necesidad, Él nos conoce en lo íntimo. Entonces Judas capítulo 3 nos dice así en el nombre del Señor, el verso 3. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por la lectura de tu palabra y ayuda a estar cierto y seguro dónde estamos parados, Señor. Ayuda a estos jovencitos, ayuda a estas madres, estos padres, a darnos cuenta que ha sido la soberana gracia tuya, la misericordia, Señor, de tenernos, Señor, en una palabra tan gloriosa, en una profecía tan permanente como la tuya, Señor. Ayuda a anclar nuestra fe, a volver a ser restaurados a esa fe,
original. Ayúdanos, Señor, como decía nuestro pastor, Padre, a nosotros, estos ministros jóvenes, a quedarnos siempre del lado de tu palabra, a no agregarle, a no quitarle, Señor, porque la bendición grande fue esta fe, ya fue dada a los santos, Señor, y tu palabra nos prometió una restauración de regreso a la fe original. Ahí está la vindicación, ahí está lo correcto, Señor. Gracias te damos. Ayuda a sentarnos ahora en lugares celestiales, a alimentarnos, a cobrar ánimo, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Dios les bendiga, tomen su asiento y gocémonos con esta palabra gloriosa. Porque esta palabra no solamente nos corrige, esta palabra nos anima, esta palabra nos conforta, esta palabra nos liberta, esta palabra produce gozo en nuestro corazón cuando Dios la revela en lo más profundo de nuestro corazón. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y cuando Dios nos revela la palabra, produce gozo, produce ánimo, produce un entusiasmo, porque vemos que lo que no veíamos, Dios lo revela. No hay predicador, no hay hombre que pueda revelar la palabra. Nosotros solo la predicamos, la exhortamos, la hablamos, pero el que la revela es el dueño de la palabra, y el dueño de la palabra es nuestro Señor Jesucristo. Un joven con revelación, hermano, se para, aunque se pare solo. Amén. Dios se para del lado de él. Amén. ¿Cuántos le pueden dar la honra y la gloria al Señor? Dice, por quedarnos del lado de la verdad, predicar la verdad, nos acarreamos amigos y enemigos. Amén. Pero usted queda tan tranquilo y con una paz tan grande que usted sabe que se está quedando del lado de Dios. Porque Dios y su palabra son lo mismo. Amén. Su palabra dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Y no solo el joven, el de edad mediana, el anciano. Todos vamos a ser bendecidos si nos quedamos del lado de esta palabra. Hoy día la gente, todos dicen que creen en Dios, pero no todos guardan su palabra. Él dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Cuándo lo creen todavía? ¿Cuándo creen que eso está vigente para nosotros? Si Él dijo, donde hubieren dos o tres congregados en su nombre, Él dijo, yo estaré en medio de ellos, quiere decir que el Dios de la gloria está aquí con nosotros ahora. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? ¿Cuántos creen que alguien va a salir sanado? ¿Cuántos creen que alguien va a salir libertado en esta hora? No por el predicador, es porque Dios está en medio de nosotros y Dios ahora se quiere ir dentro de nosotros. ¿Cuándo le damos la bienvenida? ¿Cuándo queremos irnos con Él? Que cuando estemos solitos sepamos que Dios, el Dios de la gloria, el Dios de nuestro profeta William Branham, Él va a estar ahí con nosotros, mis hermanos. Amén, animándonos, revelándonos, dándonos fuerza. A veces queremos ya no seguir, pero Él nos da fuerza de adentro y dice, vale la pena pararnos por esta revelación, mi hermano. Vale la pena hacer estos templos, vale la pena predicar esta palabra sin mezcla, sin añadidura, sin traer mundo. No queremos nada con el mundo, ni parecernos al mundo, mi hermano. Cuando vienen hastiados de mundo, cuando testigo hay que allá afuera nada había bueno, para decirle a estos jóvenes que ellos no se están perdiendo de nada, sino que ellos se están guardando para el Dios de la gloria. Amén. No hubo música, no hubo mujeres, no hubo nada que llene lo que esta palabra llena en nuestro corazón, mi hermano. ¿Cuántos testigos hay aquí de ahí? Que pasaron por el mundo, que estuvieron en el mundo, pero salían vacíos iguales. Pero esta palabra llena, esta palabra da gozo, esta palabra tiene estímulo, mis hermanos. Porque no es solo letra, sino que esto es espíritu y vida. No es solo saberse la Biblia, no es solo sabernos lo que nos dijo un profeta, sino que ahora eso Dios lo va a vivir en nosotros. Amén, ¿lo está viviendo usted? ¿Está viendo que va de luz en luz y de gloria en gloria? Amén, porque tenemos que saber dónde estamos parados. Mire todo lo que está sucediendo en la actualidad. Miramos las noticias, miramos lo que sucede, pero Dios está cumpliendo cada punto, cada coma de su palabra.
pero ahora tienen que haber escrituras que se cumplan en mi vida. Al ver la hora que ya las edades de la iglesia están cesando, amén, a darnos cuenta como nos hablaba la palabra, cómo la palabra se abrió camino para que llegara a este día para nosotros. Cómo esos santos creyentes tuvieron que dar la vida, fueron aserrados, fueron molidos, el grano de trigo cayó a tierra para producir ahora una verdadera novia. No una novia depresiva, no una novia sin fuerza. Si ellos se fueron alabando a Dios mientras morían, mientras eran comidos por leones. Dice que ahí Policarpo, amén, en los días de Policarpo, un jovencito que llevaba las escrituras, amén, él no le tuvo miedo a los leones. No salió arrancando, sino que él fue a enfrentar a esos leones porque él sabía lo que había creído. Él sabía lo que le había dicho, amén. Y al el grano caer a tierra, mi hermano, tenía que podrirse para traer una nueva generación. Para que Alfa fuera igual que Omega. ¿Cuánto queremos tener esa misma fe? Que no un problemita nos tire para abajo. Que un problemita nos tenga deprimido. Y dejemos de creer. Porque ahí está la batalla, si creemos esta palabra o no la creemos. Pero el creyente, Dios le permite sacarle la incredulidad, porque usted sabe que el pecado es no creer. ¿No creer a qué? No creer a la palabra, mis hermanos. Así que Dios nos dé esa certeza, esa convicción que Dios nos tiene en el mejor lugar. Y esa es su palabra revelada. Amén, ¿lo creen? ¿Pelearemos? Aquí hay que pelear contra la indiferencia, contra el cansancio, contra la calor, porque yo he venido buscando algo y yo me lo voy a llevar. Pero no le va a ser muy fácil, dice, amén. Sanidad está ahí, el Espíritu Santo está ahí, pero ahora yo tengo que ir y arrebatárselo al diablo. Por eso tenemos que contender por esta fe que ya fue dada, mis hermanos. ¿Cuántos lo creen que ya fue dada? Por eso Dios dijo que iba a venir a restaurar. Y restaurar es devolvernos al original. A esa fe original, a esa alabanza original, a esa adoración original. A lo que dio vida, si allá dio vida, hoy también dará vida. No necesitamos sustituto ni traer cosas, mi hermano. No, no, no. Todo está en la palabra. El gozo está en la palabra. La revelación. Toda nuestra alegría está en la palabra. Por eso la debemos amar más que nuestra propia vida. Por eso que acá en el mensaje se le da la prioridad a la palabra. No a los cantos. Los cantos no ayudan. Prepara la tierra. Pero lo que me cambia el alma es la palabra. Lo que me saca la amargura va a ser la palabra. La que me va a regresar a esa fe original es la palabra. Predíquenme la palabra. Eso traerá vida. No coreografía, no mundo, no entretención. La casa de Dios no es casa de entretención, es casa de corrección. Cuando queremos ser corregidos. Cuando venimos dispuestos, háblame, Señor, enséñame, Señor, dame esa fe original, Señor. Si mi fe es mental, desarráigala y coloca una fe original. ¿Cuánto anhelamos eso? El Señor ahí en la edad de Éfeso dice, la clave que me dio el Señor por la cual pude determinar el mensajero para cada edad es una clave muy escritural. Mire usted. En efecto, se podría decir que la clave principal de la Biblia es la revelación de que Dios nunca cambia. Jovencito, Dios nunca cambia. Lo que Dios bendijo ayer, lo bendice hoy, lo bendice mañana. Él es Dios. Nosotros cambiamos, la iglesia cambia, pero Dios no cambia. Dice, no hay una sombra de variedad en él. Él es el mismo. Eso debe ser revelado. Amén. No solamente sabido. Debe ser revelado que él no tiene variación. Amén.
Él, Dios le dio, no era poner nombre al que él se le ocurría ponerlo como mensajero. No, había algo dado por Dios. Tenía que cuadrar con la palabra, porque era profeta palabra. No era un teólogo, no era uno de seminario, tenía que venir de la palabra. Y Hebreos 13:8 con Eclesiastés 3:14 va entrelazado. Está diciendo exactamente lo mismo. Amén. Vamos a ver un jovencito, Eclesiastés 3:14. Vamos a leerlo. Esto debe ser revelado, debe ser entendido por cada uno de nosotros. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo hoy y por los siglos. Y a ver un joven que lea Eclesiastés 3:14. A ver quién lo tiene ya. Ya, allá hay un hermanito. Gloria al Señor. 3:14-15. Vamos a verlo, porque estamos hablando permaneciendo con el plan original. ¿Cuál es el plan original? Ahí hay un joven. A un profeta Dios le dio estas dos escrituras para entender toda la palabra del Señor, y Dios se la hizo nueva. Eclesiastés 3:14 dice lo siguiente: He entendido que todo lo que es que todo lo que Dios hace será perpetuo. Mire. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Amén. Y el verso 15. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Amén. Y Dios restaura lo que pasó. Amén. Ahí está, ¿no ven? Antiguo y Nuevo Testamento no contradiciéndose, no peleando. Por eso creemos que esta Biblia es la palabra de Dios. Escrita por 40 hombres en distinto tiempo, pero nunca se contradice. Nunca un verso pelea con otro verso, porque era Dios hablando. Era la revelación divina, sobrenatural de Dios, tomando esos puños, tomando esas plumas y escribiendo, porque eran palabras eternas de Dios. Entonces, si ella no se contradice, nosotros tampoco la podemos contradecir. Tampoco la podemos interpretar. Hay tres cosas que no debemos hacer: interpretarla, dislocarla y sacarla fuera de lugar. Amén. Son los cuidados que tenemos que tener en esta hora. ¿Cuál hora? La hora del tiempo del fin. Dios cerrando con las edades, amén, y entrándonos a la edad eterna, a la edad del Espíritu Santo. Por eso que es una edad muy gloriosa, pero muy delicada también, donde debemos saber a lo que le decimos amén. Donde debemos saber cuál es lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque estamos en el tiempo de la cosecha. Lo que fue sembrado es lo que está mostrando los colores hoy. Si hemos sembrado palabra, amén, se segará palabra. Si hemos segado denominación, amén. Si sembramos denominación, vamos a segar denominación. Pero Dios no quiere nada con la denominación, porque nunca ha estado en su palabra. Amén. Y todos nosotros debemos guardarnos de ese espíritu denominacional, porque ese espíritu produce gente peleadora, produce gente mañosa. Pero la revelación de Dios produce gente dulce. Gente que quiere que Dios haga la obra, que no es con fuerza, no es con ejército, más con su Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros? Amén. Que no nos estemos manufacturando, que no estemos imitando, sino que sea Dios haciendo esa obra. Porque cuando Dios la hace, es perfecta, es perpetua, es eterna, mi hermano. Pero cuando nosotros nos queremos manufacturar, hermanos, eso nos anda trayendo, amén, totalmente a la ofensiva. Andamos esclavos, no somos libres, no sabemos si reírnos, si no reírnos, no sabemos qué hacer. Pero cuando está Cristo adentro, usted es libre. Usted sabe que hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para hablar, habrá tiempo para callar, mi hermano.
estaremos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Como fue allá en el principio que Dios, amén, guiaba a estos hombres. Amén, Dios guiaba a Pablo, Dios guiaba a Pedro, Dios guiaba a todos esos próceres de la Biblia, era Dios con ellos. Ahora nosotros debemos ir a la misma fe, a esa misma virtud, a esa misma vida que hubo allá. Yo quiero esa misma vida hoy día. ¿Lo podrá Dios hacer? ¿Tendrá el poder Dios para hacerlo? Soy yo ahora el que lo debo creer. Porque la fe es lo que es inalcanzable, lo trae a existencia, mi hermano. La fe es la certeza. Que usted está cierto y seguro que el que estuvo con los jóvenes hebreos estará con estos jóvenes de acá. Que el Dios que estuvo con Daniel estará con estos varones acá también. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Lo creen ustedes con todo su corazón? ¿Creen que el mismo Dios que sanó ayer sana hoy? ¿Creen que el mismo Dios que metió en tribulación a nuestro antepasado creyente será el mismo que nos ayudará a nosotros? ¿Cuántos lo creen de veras? Por eso Dios permite que seamos probados, hermano, y viene una prueba y viene una batalla y Dios nos empieza a pulir, nos empieza a santificar para que reconozcamos que Dios es Dios. Ah, esto no es solamente mito, no es letra, no es solamente intelecto, esto es vida. ¿Cuántos han sido sanados? Amén. El diablo no puede irse contra esa experiencia porque usted sabe que Dios sana. Amén. Le damos la honra y la gloria al Señor. Él es nuestro sanador. Yo lo creo, aunque el diagnóstico diga lo contrario. Yo lo creo, lo sigo creyendo, porque esta palabra me trae fe. Por eso que dicen, la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿El oír de qué? De la palabra de Dios. No fábulas, no historia, no mentira, amén, no entretenimiento, no, palabra de Dios. Aunque sea tosca, aunque sea dura, aunque sea como sea, pero siendo así, dice el Señor, eso me dará fe. Y una fe no de grupo, una fe cuando uno está solo, ahí está el Dios de la gloria, ahí está el Dios de William Branham, porque Dios está cumpliendo su palabra. Amén. Entonces Dios nos tiene que enseñar, mi hermanito, a confiar en Dios. No en nosotros, a confiar en Dios, porque su palabra es la que no falla. Por eso dice, aquí está un Dios inmutable con modos inmutables. Lo que Él hizo en el principio tendrá que continuar haciéndolo hasta que haya sido por última vez. Eso nunca cambiará. Aleluya. ¿Lo creen? ¿Lo aceptamos? Nunca cambiará. Entonces yo tengo que ir a ver cómo Él obró ayer para saber cómo Él está obrando hoy. Porque hay algunos que os quieren pervertir, quieren traer, hacer atajo, hacer la cosa más corta, pero Dios tiene un camino. Y Él dijo, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad, y no queda todo ahí. ¿Qué más dijo? Yo soy la vida. ¿Cuántos queremos esas tres cosas en nuestro corazón? La vida de la palabra. Y eso dice, nunca cambiará. Amén. Gloria a Dios. Y ahora nos dice, aplique usted eso a las edades de la iglesia. Mire usted, ¿cómo fue que Dios se manifestó en el ministerio de aquel hombre? Eso sería ejemplo para las demás edades. Lo que Dios hizo en la primera edad es lo que quiere hacer en todas las demás edades. Amén. ¿Cuánto queremos ver a ese mismo Dios? Que en cada edad Dios mandó un mensaje, un mensajero y un grupito que creyó ese mensaje. Se paró por ese mensaje. Fueron la minoría, pero Dios tuvo testigo en cada una de esas edades. Amén, el cual Dios le presentó, el cual Dios los elogió, Dios los reprendió, pero también Dios los recompensó.
Amén, porque hubo un grupito que se quedó del lado de esta palabra. Y en esta edad no va a ser la excepción. Alguien lo va a creer, alguien lo va a vivir, alguien se va a parar por la palabra. Amén. Alguien de aquí quiere ser uno de ellos. Alguien de aquí quiere decir, yo quiero ser uno de ellos. Aunque me tachen de antiguo, de viejo, de vieja, pero yo quiero amar esta palabra. Por la que Pablo fue decapitado, por la que Pedro fue crucificado al revés. Yo quiero pararme también por la fe de ellos. Amén, ¿no ve? Es algo real. No es un mito, no es una emoción. Dios no edificó su iglesia sobre la emoción. Dios no la edificó sobre el entusiasmo. A veces el entusiasmo, ahora sí, ahora, y quiero hacerlo todo, pero me desinflo y hasta ahí no más llego. Pero la revelación es con ganas, sin ganas, lo sienta o no lo sienta, Dios me lo reveló en el alma. Dios me lo reveló, que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Que si Dios hizo milagro ayer, Él hace milagros hoy día también. Pero yo tengo que darme del lado de la palabra. Amén. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuánto lo queremos con todo nuestro corazón? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces lo que la iglesia fue en Pentecostés, esa es la norma. Esa es la norma. No, es que ya lo hacen aquí, es que ya lo hacen acá. La norma está en la palabra. La norma está en lo que dijo Dios, en lo que vindicó Dios. Y si Dios lo vindicó allá, de esa manera, Él lo va a hacer de la misma manera hoy día. Porque no es el hombre vindicando el lugar, es Dios vindicando su palabra. Dios no vindica a hombre en el lugar, Él vindica la palabra. ¿Cuánto lo creen con todo su corazón? Hoy día es que yo soy de aquí, yo soy de allá. No, 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 todos debemos ser de Cristo, de la palabra. Como decía mi hermano, Él es nuestro pastor. Él fue el que ensangró por mí. Él fue el que dio la vida por mí. El Dios de la novia es el Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos tienen ese Dios? ¿Cuántos aman ese Dios? El único ser digno de ser adorado. Él envía profetas, Él envía dones, pero la honra y la gloria es para el que da el don. Porque el don cae, todo cae, pero Él nunca caerá. Porque Él no cayó en ese cuerpo llamado Jesús y no caerá en el cuerpo, pon ahí tu nombre. Porque será el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, dice, si ese mismo Espíritu mora en vosotros, ese mismo amén nos va a vivificar. ¿Cuándo queremos ese Espíritu? No el espíritu del pastor, no el espíritu del predicador. Queremos el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto le damos la honra y la gloria al Señor? Amén. Eso es lo que estos creyentes de esta última edad están viendo. La iglesia verdadera, mire, siempre se esforzará por ser igual a la original del día de Pentecostés. La iglesia verdadera de ese día presente, mire, mire, ahí está el esfuerzo. Amén. Va a haber que luchar por eso. Va a haber que vencer, jovencitos. Nosotros, ministros nuevos, vamos a tener que pelear por quedarnos del lado de esta doctrina. De la coraza, de la cubierta, amén, que es la doctrina de la palabra. Nadie quiere hablar de ella, no dejemos la doctrina ahí. Y que sabemos todos uno, pero sin doctrina. Cuando la doctrina es la cubierta, la doctrina es la que detiene al diablo, mi hermano. La doctrina es la palabra del Dios Todopoderoso. ¿Cuánto queremos amarla? ¿Cuánto queremos pararnos por esa verdad? Porque hoy día muchos se están dejando guiar por cosas y voces que no es la voz correcta, mi hermano. Por eso debe estar usted cierto y seguro dónde se está parando. Del lado de quién usted se está, con su presencia, dice, sus dineros, todo su ser, usted está apoyando algo. Amén. Y queremos apoyar esta palabra inadulterada, incambiable.
los mensajeros de las iglesias, teniendo el mismo Espíritu de Dios, mire, procurarán aproximarse a lo que fue el apóstol Pablo. No serán exactamente como él, porque no hay imitación aquí, pero habrán principios. Habrá la misma revelación, porque él dijo: no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación del Señor Jesucristo. Esa misma revelación tiene que estar en mí. Esa misma revelación tiene que estar en estas damas, en estos varones. La misma revelación. Amén. Otra no, debe ser la misma. Esta palabra es regresando a nuestro origen. Amén. ¿Quieres regresar? Para eso Dios nos envió un profeta, para restaurar. Amén. ¿Se acuerdan que dijo así? Sino que dijo: era necesario que el cielo lo retuviera hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Amén. Pero los verdaderos mensajeros serán los más que se asemejen a Pablo, el cual estaba libre de toda ligadura humana. Amén. Dios nos tiene que sacar de todo eso que Dios nos reveló, de la doctrina nicolaísmo, del balaamismo y de toda esa malcocha, y traernos al liderazgo del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos queremos ese líder? Mire, dice: completamente entregado a Dios y solamente declaraba la palabra de Dios. Amén. Y manifestaba, ¿quién? Al Espíritu Santo en poder. Amén. No solo en palabra. Detrás de eso lo seguían, ¿qué? Señales y maravillas. Dios sanando, Dios resucitando, Dios convirtiendo, Dios respaldando su palabra. ¿Cuánto hemos visto ese Dios con nosotros? Amén, lo hemos visto sanándonos, no hemos visto consolándonos, no hemos visto, amén, cumpliendo toda su palabra, concediendo nuestros deseos, amén, proveyendo lo que necesitamos. Él dijo que el pan y el agua, y Él nos ha dado mucho más que pan y agua, mi hermano. ¿No se siente usted agradecido con Dios? No se merece la honra, la gloria, la alabanza. Venir a escucharle a Él de buena gana y decir un amén a su palabra, mi hermano. Porque Él se ha parado del lado de nosotros. Lo hemos visto, yo lo he visto desde que Dios me llamó. Él supliéndome, Él abriendo camino, Él pasándome por batalla y lucha, cometiendo errores, fallando, pero Él colocando arrepentimiento y Dios perdonándome. ¿Cuántos se han sentido aquí perdonados por Dios? Hermano, hasta que usted no sienta ser perdonado, usted no va a valorizar ese sacrificio en la cruz. Si usted se siente grande, si usted se siente que nunca, y la Biblia dice: el que dice que no ha pecado es un mentiroso. Todos hemos fallado ante la gloria de Dios. Pero Dios aquí nos ha perdonado, mi hermano. Amén. ¿Se merece Él el segundo lugar? No, Señor. Él se merece el primer lugar. Amén. Démosle la honra y la gloria. Él se merece que lo alabemos. Él se merece que le diezmemos. Él se merece que yo le ofrende. Él se merece que yo le dé toda mi vida. Porque Él me ha probado que Él es Dios para mi vida. Amén. ¿A cuántos más se lo ha probado el Señor? Amén. Que hemos estado cansados y Él nos da ánimo. Hemos llegado tristes al templo, hemos llegado cansados, a veces sin ganas de decir amén, pero la palabra empieza a trabajar, la palabra empieza a entrar. Él toma su lugar. Donde el predicador no puede llegar, Él puede llegar. Y Él me consuela, y Él me anima, y Él me dice: hijo, sigue adelante. Hijo, yo terminaré la obra que comencé en ti. Y usted cobra fuerza, cobra ánimo, y le adora de otra manera. Su cantar es de otra manera. Su llegar al templo es otra cosa. Porque ahora ha sido Dios haciendo la obra. Eso, a eso Dios nos quiere restaurar. A esa guianza.
Amén. Le dan la honra y la gloria al Señor, mis hermanos. A esa guianza ahí donde ellos se movían, si la nube se movía, el pueblo de Israel se movía. Si la nube se detenía, ellos paraban. Porque ellos no conocían el camino, pero Dios lo conoce. Él sabe por las encrucijadas que vamos a tener que pasar. Y hay que sufrir. Amén. Hay que pararse y a veces quedar solo. Pero ahí cuando estamos solos, Él se hace presente. Cuando estamos solos, Él dice, ahora es mi momento de salir a consolar a mi hijo y demostrarle que no lo llamó una iglesia, no lo llamó un hombre. Yo lo predestiné porque Él estuvo conmigo, porque yo pensé en Él y ahora yo lo escogí, yo lo predestiné. Aleluya, ¿cuántos lo creen con todo su corazón? ¿Cuántos creen que estuvimos con Él allá antes de la fundación del mundo? ¿Cuántos lo creen de todo corazón? Y dice que estábamos regocijándonos. No estábamos amargados, no estábamos tristes, porque no había miedo, no había pecado, no había vejez, no había cansancio, no había nada de eso. Había solo eternidad. Y ahora estamos regresando a eternidad, mi hermano. ¡Aleluya! Yo lo creo, ¿alguien más lo cree? Dios nos está sacando de lo humano y nos está llevando a lo divino, a su guianza, a su reino, a su revelación. Por eso ahora estos verdaderos no son cantores, son adoradores. ¿Qué adoran? ¿En qué dice? En espíritu y ¿en qué más? Y en verdad, porque Dios no ha traído su verdad. Amén, aleluya. Mire usted lo que nos dice la Escritura, Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Cuándo nos vamos a ir así al terminar el servicio? Yo voy a confiar en Él. Porque Él ha tenido cuidado de cada punto, de cada coma de su Biblia, y Él la está cumpliendo al pie de la letra. Y eso a mí me da fe, eso a mí me da confianza de que no estamos perdiendo el tiempo, de que no estamos malgastando nuestro dinero, sino que estamos entrando a eternidad, mi hermano. Que cuando usted viene acá con sacrificio, pero viene con ganas de adorarlo, de darle a Él la gloria, de hacer un culto bonito, Dios te está mirando, Dios te está observando. ¿Qué calidad de hijo eres? Con problemas, con dificultades. El mismo infierno dice que no hará frente, pero ese hijo se queda del lado de la palabra. Él sabe que tiene que congregarse. Él sabe que adorándolo Dios tomará control de toda situación. Dios arreglará mi problema. Dios arreglará todo, mi hermano. Pero yo vengo a adorarle. Yo quiero adorarle. Cuando queremos adorarle. Olvídate del problema, olvídate de la batalla. Yo quiero estar un ratito aquí en su presencia. Y Él, vamos a ver que Él va a tomar control de toda la situación. Él lo dijo, Él lo hará. ¿Y usted lo cree? ¿Jovencitos lo creen? Amén. Eterna juventud. La gracia de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, hermanitos. Amén. Usted debe de creerlo. Porque Dios se la revela. Usted la lee, uy, se goza. Su carita le cambia. Porque la revelación produce estímulo. Produce gozo. Pero el intelecto produce amargura. Se lo sabe todo, pero no lo puede vivir. No hay respaldo, no hay una representación, pero cuando Dios está ahí, algo sucede. Esa palabra se convierte en espíritu y vida. Usted ve que Dios le provee lo que usted necesita. Puede que no haya plata, puede que no haya trabajo, pero Dios le trae lo que usted necesita. Yo he estado sin ni uno y Dios me ha provisto lo que yo he necesitado. Y yo he visto que Él es Jehová Jireh.
No solamente porque la Biblia lo dice, yo lo he vivido. ¿Alguien más lo ha vivido, mi hermano? Que no ha habido nada y Dios nos ha dado. Amén. Entonces, si yo voy viendo que no tengo fe, Él me puede dar fe. Amén, pero tengo que reconocerlo. Tengo que decir, Señor, yo creo que tú estás aquí. El que da la fe, amén, yo quiero tu fe, Señor. Y usted viene tirando su fe al campo de batalla con una mente positiva, no todo derrotado. No, que yo no voy a poder vivir. Vamos a vivir este mensaje con el Señor Jesucristo en el alma. Esto se puede vivir. ¿Cuánto lo creen con todo el corazón? Porque si no sería mentira, sería solo palabra. Pero esto es palabra y vida. Pero yo debo de creerlo. Yo debo anhelarlo. Yo debo anhelar recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo anhelamos con todo nuestro? Porque sin Él, hermanito, no somos nada. ¿Cuánto lo creen? Amén. Oigamos lo que Elías para las naciones ha dicho. Ahora nosotros somos criaturas de tiempo, pero dice: encomienda tu camino a Él y Él hará el futuro correcto. Amén. En Él, ahora que está tan inestable esto, mi fe no está en la tarjeta tanto, no está en esto, está en lo que Él me ha prometido. Y Él dijo: no he visto justo desamparado ni simiente de Dios que mendigue pan. Y alguien lo cree y alguien lo acepta con todo su corazón y no tiene miedo del comunismo ni de esto. Él sabe que tiene un Dios, que Él dijo: yo soy el dueño del oro y de la plata. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Y usted está adorando a ese Dios. A ese Dios le está dando la honra, la gloria. Usted no me está diciendo amén a mí para que yo quede. Usted le está diciendo amén a la palabra. Y la palabra lo vale, va a abrir camino a usted. Entonces el ministro que esté, pero que me diga la palabra. Dice: el Espíritu que está dentro confirmará cada porción de su palabra con un. Díganlo ustedes, con un. Amén. ¿A quién? ¿Al predicador? No, a la palabra. Yo he venido a oír la palabra en esta noche. ¿Cómo está sembrando su palabra? Eso es primero que nada, la palabra eterna de Dios. Y quiero decir esto, mientras ustedes están aquí buscando a Dios para su salvación, para su curación, que todo lo que Dios puede hacer por usted, Él ya lo ha hecho. Amén. Usted no va a esperar un gran predicador. Ya no hay más ángeles, no hay más mensajeros. Ya Dios lo envió. Ahora lo que yo espero es que Dios avive eso dentro de mi alma. ¿Cuánto queremos que Dios lo avive ahora? Aviva tu palabra. Lo que yo ya sé, Señor, dale vida. Amén. Efesios 1:7, lo único que usted tiene que hacer, mire hermanito, ya vamos cerrando, lo único que usted tiene que hacer es mirar al Calvario y aceptar lo que Dios ya ha hecho por usted. Dios ya me perdonó, Dios ya me sanó, Dios ya me hizo libre. ¿Dónde? Hace 2000 y tantos años atrás. Yo tengo que creerlo, yo tengo que aceptarlo. ¿Alguien lo va a creer en esta noche? Usted va a ver los resultados. Usted va a ser beneficiado de eso. Amén. Mucha gente está esperando. Si ya Dios lo hizo. Vamos a ver Juan 19:30. Vamos, le invito a ver la Biblia. Su Biblia. Creyente de Dios ama leer su Biblia. San Juan 19:30. A ver otro jovencito que lo lea. Con voz fuerte, con voz enérgica, con voz de fe. Juan 19, verso 30. Debemos conocer nuestra Biblia. Debemos conocer la hora en que vivimos. Novia del Señor. ¿Quién lo tiene ya? Amén. No se peleen. Amén. Allá hay uno. Mire lo que dice su palabra.
Amén. Gloria a Dios. Leer su Biblia. En ellos parece que tenéis que la vida eterna. Amén. San Juan 19:30, hermanitos. Amén. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Ahí está. Él dijo: consumado es. Todo lo que se requería, todo lo que el Antiguo Testamento estaba pidiendo, Él lo estaba cumpliendo. Él terminó todo lo que se necesitaba y dijo: consumado es. La tierra tembló, el velo se rajó de arriba abajo, y yo tengo acceso de entrar a su presencia. Ya no hay un intercesor, un intermediario. Tú puedes entrar directo a hablar con el dueño de la salvación. Y el dueño de la salvación es Cristo. ¿Cuándo le damos la honra y la gloria al Señor? Cristo es el dueño de la salvación. Por eso Cristo, a Él lo adoramos. Por eso esta novia no es adoradora de hombre, pero sí reconoce que Dios usa al hombre, pero es la gloria de Dios. Usted no eleva a un evangelista, no eleva a un misionero. Yo amo a mi pastor, pero no lo elevo. Yo elevo a Jesucristo, mi Salvador. Lo amamos, lo respetamos, pero amamos más a mi Dios. Y nuestro Dios es el Señor Jesucristo. ¿Cuándo le dan un batil de palma a ese Señor Dios Todopoderoso? Eso es permaneciendo y volviendo al plan original, al ver a un Dios siendo el guía por las edades. Y algo tocó ayer nuestro pastor, cómo se metió ese espíritu sigiloso. Primero un pensamiento, luego ahora una doctrina, luego ahora es una imagen. Pero ¿cómo comenzó? De a poquito. La iglesia se empezó, dice, ¿a qué? A deslizar. Pero Dios nos está sacando de toda esa mugre, de toda esa malcocha, y dijo: salid en medio de ella. ¿Qué dijo? Pueblo mío. ¿De quién es usted entonces? ¿A quién le pertenece usted? ¿De quién somos nosotros? De Él. Él dijo: pueblo mío, salid de toda esa suciedad. Amén. Lo dice ahí. Vamos. Amén. Apocalipsis 18. Aleluya. Gloria a Dios. No sé si era la última vez que nos veamos, pero esta es la palabra del Señor. Apocalipsis 18. Amén. Mire usted. Uno, leámoslo del uno. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la gloria fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo que ha caído, ha caído. ¿Quién? Este poder. La gran Babilonia, que se ha hecho, ¿qué? Mire, habitación de demonio. Usted no quiere ser habitación de demonio. Usted quiere que la palabra descubra ese demonio y lo mande a cambiar de aquí, mi hermano. ¿Cuánto lo queremos? Pero ella está siendo habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de, ¿qué dice? De su fornicación con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Así está la condición de esta vida religiosa hoy día, y de ahí nos quiere sacar su palabra. Y ha estado todo este tiempo, mensaje tras mensaje, luz tras luz, sacándonos de toda esta mugre. Yo oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Mire usted, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Cuánto estamos en este éxodo? Dios sacándonos. Amén. Está saliendo.
estás viendo que Dios te está sacando de allí. Dios puede usar toda facultad de nuestro ser. Mire, si esto ha sido encomendado, rendido a Él. Él puede usar nuestra mente, nuestros sueños, nuestro subconsciente, nuestro consciente. Mire, Él puede usar nuestra lengua, nuestras canciones. Queremos que Dios use nuestras canciones, nuestros ojos, todo lo que nosotros tenemos puede ser usado por Dios si es que está encomendado a Dios. Y eso tiene que cuadrar entonces con la palabra. ¿Ve? Todo lo que usted es, encomiéndelo a Dios y Él usará todo canal y toda parte suya. Él usará. ¿Lo cree? ¿Está aquí creyéndolo? No importa lo que sea, Él usará si es que está santificado para su propósito y llamamiento. ¿No ve? Tiene que ser puesto en el canal correcto. Yo sé en quién he creído. ¿Alguien más sabe en quién ha creído? ¿Sabe usted lo que le está diciendo? Amén. Debe tener sus oídos espirituales alerta. Estoy persuadido de que para Él es posible mantenerme en lo cual he sido encomendado. Aleluya. Si Dios quiere cualquier cosa, Dios mantiene su palabra. Él es el mismo. A ver, ¿lo aprendieron? Él es el mismo. Eso es por una revelación. Aleluya. Continuaré grabando la cinta, dijo Él. ¿No ves? Todo el mundo no estaba creyendo, pero Él sabía que alguien la iba a amar. Alguien las iba a creer. Y pasó el tiempo y aquí estamos nosotros diciéndole: esto es la pura verdad, Señor. Aleluya. Él se encontró allá. Él pensaba que eran branjas. No, le dijo: estos son tus convertidos. Él dijo: ¿y Pablo irá a tener que ser juzgado? Sí, le dijo el ángel. Él dijo: si Pablo pasa, yo pasaré, porque yo he predicado lo mismo que él predicó. Y todos nosotros dijimos: en eso estamos confiando. ¿Cuántos creen que estuvimos ahí nosotros? Y de eso nos estamos alimentando. Nos estamos nutriendo a pesar de que tenemos problemas. ¿Quién aquí no tiene problemas? Amén, todos tenemos problemas. Pero Él los va a solucionar. Él los va a ordenar. Él los va a tomar el control de toda la situación. Pero yo aquí estoy para creer su palabra. Que la actitud mental correcta para cualquier promesa divina de Dios hará que ella se realice. Recuerde esto, ¿lo recordaremos? Aquí lo estamos recordando. Noviembre del 2024 lo estamos recordando y Dios lo está haciendo fresquito. Si usted tiene la actitud correcta hacia ella. Si aquí estamos creyendo, habla Señor. No, que se apure, que ya estoy cansado. No, háblalo Señor, yo lo creo. Algo va a suceder conmigo ahora. ¿Alguien está en esa actitud en esta hora? Hoy yo quiero recibir lo que no he recibido. Hoy es mi día especial para mí en esta fiesta. Esto hará que se realice, que el Señor lo conceda. Amén. Mientras la musiquita suena, amén. El hermano Branham habla en oración. Ahora me encomiendo a Dios. Amén. La pianista, mi hermanita. Ahora me encomiendo a Dios. ¿Alguien más se encomienda a Dios? Encomiendo mis caminos, todos mis pensamientos, todas mis acciones. Que ya no piense mis pensamientos. Que yo ya no tenga la manera del mundo. Que todo aquello sea limpiado ahora. Que yo solo tenga pensamientos puros, santos, desde este día. Que mi vida entera sea Él. Habla a través de mí, Señor. Yo no diría que lo hagas si tú no hubieras ordenado. Tú ordenaste que tu evangelio sea predicado por el hombre.
Tú podrías haber ordenado los vientos que lo predicaran. Tú podrías haber ordenado las estrellas que lo predicasen. Tú podrías ordenar la luna, el sol que lo predicaran. Pero tú ordenaste al hombre. Tú no estás esperando en las estrellas. Ellas te obedecen. Los vientos te obedecerán. Pero Señor, nosotros los hombres no somos buenos. No te obedecemos, Señor. Perdónanos. Lo harás, Señor. Nos perdonarás, Padre. Oh Dios, creador de los cielos y la tierra, dice el profeta, dígalo en voz alta ahora, digámoslo, autor de la vida eterna, dador de todo buen don. Estoy siguiendo estas instrucciones porque he sido instruido que tu Hijo ha conquistado todos mis problemas. Yo lo acepto, yo te acepto como mi gran conquistador. Yo encomiendo mi todo a ti, Señor, creyendo que mi enfermedad, mi problema, mi dolencia, o sea, lo que estuviere mal conmigo, me dejará. Porque lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Y la novia dice, amén. Póngase usted de pie y dele la honra, la gloria, dele la alabanza. Si ha venido triste, mande a cambiar esa tristeza. Si ha venido con problemas, venga al altar, corra y deje su problema. Si alguien necesita fortaleza, Él está aquí para fortalecernos. No para quitarnos la prueba. Ayúdanos a pasar la prueba, Señor. Ayúdanos, Señor. Tu pueblo está siendo probado. Está siendo atormentado, pero estamos siendo purificados, Señor. Fortalece a estas madres, fortalece a estos padres, fortalece a estos jóvenes, Señor. Que ellos crean, Padre, que cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Alguien le va a creer en esta tardecita. Alguien ha venido buscando liberación en esta hora. Alguien ha ido buscando fortaleza. Creamos que esa fe sea dada una vez más. Porque fue dada ya a los santos, esos mártires, esos hombres, esas damas. Habían jovencitas como ustedes. Que fueron quemadas, fueron aserradas. Pero ellos no canjearon la fe en la palabra. Ellos fueron ungidos, fueron a la muerte adorando, bendiciendo. Danos tal fe en esta tarde, Señor. Danos fe para creer que todo estará bien. Aleluya, aleluya, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta noche. Premia el esfuerzo de esta parte de tu novia que ha venido. Algún alma está sedienta y hambrienta. Hemos venido, Señor, a ver al Dios de William Branham, al ver al Dios de Elías, al ver al Dios de Pablo, de Pedro, de todas estas edades, Señor. Tú estás aquí, Señor. Un alma ha pasado, no habrá alguien más. No habrá un alma que quiera botar toda la mugre. Un alma que quiera salir de toda esta malcocha. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él dijo, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Puede ser una enfermedad en el alma, una tristeza, un vicio, cualquier demonio, hermano y hermana. Pero el Dios de Elías está aquí con nosotros, terminando las edades, entrando a la edad eterna. El Espíritu Santo está aquí con nosotros ahora. El que te trajo, el que te inspiró a venir a congregarte, Él está aquí para consumar la obra, para terminar la obra en cada uno de sus hijos. Estos que van a ser fieles en las buenas, en las malas, con dinero, sin dinero. Oh, se van a parar, van a creer tu palabra. Aunque quedemos sin amigos, aunque quedemos sin nada, Padre. Pero tú estando con nosotros seremos más que vencedores.
más que vencedores, mi hermano. Aleluya, aleluya. Bendito sea tu nombre. Él es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. El que inspiró esta letra, el que inspiró esta predicación, está aquí llamando. Serán los últimos. Israel está pronto de recibir su expiación, pero él tiene que terminar con el último gentil. Él tiene que terminar con el último predestinado gentil. Y las puertas se cerrarán y el evangelio volverá a Israel. Señor, quiero aprovechar mi tiempo, Señor. Tú en este momento estás como abogado, pero un día tu palabra dice que serás mi juez. Yo quiero arrepentirme ahora, yo quiero tomar decisiones ahora, yo quiero creerte ahora, Padre. Aleluya, hay ministros que pueden orar por ti, joven, por ti, señorita, hermano, hermana. Este es nuestro día. Que Dios me fortalezca, que Dios me ayude a pasar lo que venga, que Dios me ayude a pasar la prueba. Ayúdanos, Señor. No sabemos lo que tengamos que pasar, pero ayúdanos a pasar sin claudicar, sin dudar, sin menguar en nuestra fe, Señor. Te alabamos, te bendecimos en esta tarde. Dele la honra, dele la gloria, la alabanza. A eso hemos venido, para eso hemos gastado platita, para eso mi hermano están haciendo almuerzo. Es para estar en este momento. Este es el momento más importante. Que Cristo me haga libre, que Cristo se haga uno conmigo. Para todo se ha invertido sacrificio, trabajo. Para eso yo dejé mi grupito, para venir, para animarnos en esta palabra, no para hacerme famoso. No, 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 hermano, es más tarde de lo que pensamos. Es ahora o no lo recibo. Es ahora, Señor, o mi día se me va. Es ahora que necesito esa fe. Esa fe perfecta, esa fe original. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Oh, mi hermano Flores, si puede pasar acá. Hay un alma que ha sentido el llamado. Hay una necesidad. Un alma vale más que todos los tesoros del mundo. Un alma entre la vida y la muerte. Un alma, hermano, que quiere ver a Dios en su vida. Oh, Señor, todos orando, clamando. Él tiene poder para hacernos libres. Alabado sea tu nombre, Señor. Padre celestial, Señor amado. Gracias. A usted sea toda la gloria. Aleluya, aleluya, Señor. Señor, hemos venido hasta aquí, Padre. Oh, celestial. Señor. Y Padre Santo, al ver aquí a mi hermano, Señor. Gracias. Jesús. Padre celestial, el esfuerzo de esta iglesita, el esfuerzo del predicador, Señor amado, el esfuerzo de todos los que estamos aquí, Padre celestial, al ver a mi hermano aquí, Padre amado, notamos que no en vano fue, Señor Jesús. Señor, es una gran cosecha, Padre celestial, porque esta alma, Padre celestial, vale más que 10,000 mundos, Padre precioso. Esta alma, Padre precioso, vale más que todo lo que tiene aquí de valor, Señor Jesucristo. Señor amado, podrá ayudarlo, Señor Jesús. Podrá suplir su necesidad, Señor Jesucristo. Lo acaba de hablar, que usted es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Señor amado. Alguien lo cree, Señor Jesucristo. Si usted restauró, Padre celestial, vidas, Padre precioso, allá, también lo puede hacer aquí, Señor amado. Señor Jesucristo, si usted sanó, Padre celestial, oh Padre Santo, sacó malos espíritus, Señor Jesús, allá,
también lo puede hacer aquí, Padre precioso. Si usted le devolvió el gozo de la salvación a un varón, Padre amado, también lo puede hacer aquí, Padre celestial. Yo lo creo con todo mi corazón, Señor Jesucristo. Ayude a mi hermano Daniel, Señor Jesús, que su gloria, Padre celestial, se pueda manifestar en su vida, en su caminar, en su familia, Señor amado. Que usted sea restaurando, Padre celestial, ese gozo, esa fortaleza, esa confianza en usted, Padre celestial. Oh, que él pueda edificar su casa sobre la roca, Señor Jesús, que allí es inconmovible, Padre precioso. Padre celestial, bendíquelo, Padre santo, sea usted en su vida, Padre celestial, y toda respuesta, pregunta sea suplida, Padre santo, y que él, Padre celestial, salga saciado de este lugar, Señor. Quizá él busque por muchos lugares saciarse, Señor, pero usted es el único que puede saciar, Señor amado, y dar la respuesta justa a su corazón. Lo que él necesita, Señor, lo que usted quiere para él, el propósito de toda lucha, Padre celestial, usted es el único que la sabe, y es una revelación que usted se la va a dar a él, Padre celestial, individualmente, Padre celestial. Yo no lo sé, Padre precioso, aquí ninguno lo sabemos, pero usted lo sabe, Señor. Y es momento, Señor Jesús, de que usted, Padre celestial, le dé una paz a él, Padre santo, que sobrepase todo entendimiento, Padre celestial, que todo aquel que lo mire no se dé cuenta de lo que está sucediendo, que lo crea loco, un tuerca, Padre celestial, pero que él tenga una paz, Padre precioso, que tan solo usted le puede dar, Señor amado. Bendiga su corazón, Señor, y que él sepa que usted siempre está con él, Señor, porque aquel que se para en su palabra y confía en su palabra, Señor, nunca va a ser avergonzado, Señor amado. Lo creemos, bendiga Señor, mi hermano, aleluya, Daniel, aleluya. Y lo dejamos en sus manos, Padre celestial. Jesús, revélele todo en su corazón, y usted se lleve la gloria, Señor amado, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Sí, Señor. Oh, aleluya. Padre celestial, Señor Jesucristo. Gracias, Padre celestial. Señor, mire, Padre celestial, un valiente más, Señor Jesús. Señor, que viene aquí a sus pies, Padre celestial, por fe, delante de su trono de gracia, Señor Jesús. Viene delante de usted, Señor Jesús, a acompañar aquí a su hijo, Padre celestial, con una gran petición en su corazón, Padre celestial. Un anciano de este mensaje, Señor amado, el cual, Padre celestial, ha estado con su familia firme todos estos años, Señor amado, y cada vez que hay una necesidad, él está allí, Padre precioso. Cada vez que necesita ayuda a alguien, él está allí, Padre celestial. Padre precioso, ahora lo podrá ayudar, Señor. Ahora podrá suplir la necesidad que él tiene en su corazón, Señor amado. Podrá, Padre celestial, venir y derramar ese bálsamo sobre él, Señor Jesucristo. Oh, Señor amado, yo creo que él tiene experiencia y sabe dónde ir, Padre celestial. Y hoy ha venido delante de usted, Señor amado. Bendiga su corazón, Señor. La necesidad, Padre precioso, que él tenga, Señor, sea suplida en este momento, Señor. Usted es el dueño de la plata y el oro, Señor Jesucristo. Usted es el dueño de ese espíritu, Padre celestial, el cual, Padre celestial, es lo más grande que nosotros podamos anhelar, Padre celestial. Porque después de ese sellamiento, después de ese espíritu, Señor amado, lo demás viene por añadidura, Señor Jesús. Por eso bendiga a mi hermano Rafael, Señor Jesucristo. Oh, Padre celestial, me siento tan contento, Señor Jesús. Padre celestial, que usted haya tocado las almas de estos creyentes, Señor Jesús. Que ellos salgan fortalecidos, Señor amado. Salgan unidos junto a usted, Padre celestial. Que ya no sean dos, sean uno
con amén, usted, Señor amén, amado. Amén. Y lo que usted piense, sí, ellos lo piensen, Señor, Padre Celestial. Aleluya. Que tenga la mente de Cristo, amén. Señor. Y usted se lleve la gloria, Padre amén, Celestial. Amén, bendiga amén. Esta alma, Padre precioso. En el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, lo pedimos. Amén, amén y amén. Gracias, amén. Señor amado. Gloria a Dios. Cantamos al Señor. Oh, reguemos su palabra. Oh, almas han sido libres, almas han sido fortalecidas. Gracias, gracias, Padre sí. Celestial. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Como el Rey David. Aleluya, Padre. Agradar tu corazón. Mire. En mí, oh Dios. Amén. Un corazón puro. Que todo mi pensar, que todo mi hablar te pueda te agradar. Bendiga, le riegue su palabra. Corazón, sí, Señor, me quiero postrar y allí derramar a tus pies, Señor, me quiero quedar sin tu gracia, Señor, no soy nada. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Amén. Denle un aplauso a nuestro Dios. Oh, Él se merece toda gloria, honra y alabanza. Amén. Por hablar a nuestros corazones en este día. Amén. Y que el Señor haya tocado esas vidas. Amén. Y que el Señor, que usted se lleve su porción que usted vino a buscar. Amén. Estamos agradecidos a nuestro Dios. Vamos a orar para despedirnos, confiando que el Señor será guardando nuestro regreso a casa. Amén. Y también el compañerismo ahora junto a los hermanos. Amén. El día de mañana la reunión es a las 10, hermano Juan.
a las 10 de la mañana estaremos aquí. Bueno, mañana estamos con toda la iglesia del Tabernáculo Redención de Mendoza, que envía saludos para ustedes. Amén. Y nos están siguiendo a través de las redes en el día de hoy, pero mañana estaremos todos aquí compartiendo junto a ustedes. Amén. No sé dónde vamos a entrar, pero que venimos como unos 40 de allá, venimos. Así que estamos animosos y contentos de poder compartir junto a ustedes. Amén. Y esperamos que el Señor nos siga bendiciendo en esta fiesta. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Señor, porque tú nos has hablado, tú nos has bendecido, Señor, tú nos has dado de tu gracia, Señor. Hemos podido escuchar buenos cánticos, Señor, buenos especiales para ti, Señor amado. Hemos escuchado buenos saludos, Señor, de nuestros hermanos, Señor, y sobre todo tu palabra, Señor amado, que ha sido maravillosa para nuestras almas, Señor. Padre, que esa palabra haya caído en corazones, Señor, y produzca por lo cual tú la has enviado en nuestros medios, Señor. Padre, que cada uno al regresar a su hogar pueda llevarse esa porción, Señor, y como aquellos caminantes en Emaús, Señor, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba, Señor, meditando en tu palabra y hablando de estas cosas, Señor, que son buenas para nosotros, Señor. Bendícenos, acompáñanos, guárdanos, líbranos del mal. Bendice cada vehículo, Señor, aquellos que vuelven en colectivo, Señor, aquellos que andan en vehículo, aquellos que andan a pie, Señor, guárdalos y líbralos. Cuida de este lugar, Señor, para que el día de mañana, si hay un mañana para nosotros, podamos estar aquí adorándote y bendiciéndote una vez más. Gracias por todo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. A ti sea la gloria y la honra. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Toca la trompeta, Gabriel. La cantamos una vez, luego se sientan, así los hermanos le dan la salida. Amén. Toca la trompeta, Gabriel, tócala. Toca la trompeta, tócala. Yo quiero ir a casa a ver a mi Señor. Toca la trompeta, tócala. Toca la trompeta, Gabriel, tócala. Toca la trompeta, tócala. Mi alma al fin libre quedará. Toca la trompeta, tócala. Toca la trompeta ahí. Toca la trompeta, tócala. Mi alma al fin libre quedará. Conmigo se irá, conmigo se irá. Todo lo que amé, toca la trompeta, toca la. Que el Señor le bendiga, el Señor les acompañe. Toca la trompeta, Gabriel, toca la. Toca la trompeta, toca la. Quiero ir a casa. Quiero ir a casa a ver a mi Señor. Toca la trompeta, toca la. Toca la trompeta. Toca la trompeta, toca la. Mi alma al fin libre quedará. Conmigo se irá todo lo que amé. Toca la trompeta, tócala. Sí, Señor.
toca la trompeta, toca la. Quiero ir a casa a ver a mi Señor. Toca la trompeta, toca la. Mientras la música suena, gloria a Dios.